Mobile Thinking Days es el primer paso en un sector para sentar juntos a agentes clave dentro de ese sector y tener una reflexión transversal. Un programa como este es capaz de unir a personas con diferentes objetivos, pero con un elemento común, el turista. Hemos creado un viaje imaginario del turista para saber cuáles son los nuevos puntos de contacto digitales cuando un turista visita la ciudad. Lo normal es empezar digitalizando tu back office, tus procesos, para luego pasar a digitalizar los puntos de contacto de relación con tu cliente y con eso poder desarrollar nuevos servicios, nuevas ofertas que quizás podrían acabar incluso en un cambio de modelo de negocio. The right content, the right experience to be delivered to the right person at the right time and place. We call that context. Airports, conferences, congress, hotels, islands, shopping, dining. It should all work. Lo que hemos aprendido desde que nos anunciaron la sociedad de la información en los 90 a hoy que estamos en ella es que el conocimiento que vale no es el que te guardas, el conocimiento que vale es el que usas. Tiene mucho de cambio cultural y poco de tecnológico. Tiene bastante más de entender cómo van a ser los negocios que no de entender qué gadgets o qué aparatos vamos a tener en nuestras organizaciones. Vamos a llevar tanta tecnología puesta, tanta capacidad de computación, que le vamos a dar las herramientas a los ordenadores para que recojan información sobre nosotros, la analicen y nos entiendan mejor. Estoy convencida del impacto tan positivo que está teniendo y va a seguir teniendo la tecnología en la sociedad y sobre todo en la mejora de la calidad de vida. Mobile Thinking Days ha entregado un contenido bien estructurado, ha generado un punto de interés de atención y de madurez, pero es el comienzo.